Mi nombre es Juan Manuel de Simone, para los que aún no me conocen. Nosotros en este canal de YouTube lo que hacemos es explicar, más que nada, el rendimiento, el funcionamiento mecánico, explicar los sistemas, shift cam, kick shift, testa treta, desmodrómico, crossplane, todos esos sistemas de los que se hablan y que pocos explican y se encuentra una explicación, pero se encuentra algo muy complejo de entender, al final lo leemos todo y no lo entendemos. Nosotros lo que hacemos es con palabras simples y conceptos compactos, poder explicar para que el video sea útil y sea didáctico y entretenido, sobre todo, que es lo que buscamos acá en YouTube. En este caso en particular lo que vamos a hacer es hablar sobre los cilindros, si es mejor 1, 2, 3 o 4, pero para eso te vamos a explicar cuándo es mejor 1, cuándo es mejor 2, cuándo es mejor 3 o 4 y en qué segmento en particular. Por eso, como es muy difícil encontrar un título que se adapte, probablemente este mismo video lo encuentres como cuántos cilindros es ideal para el enduro, cuántos cilindros es ideal para el trail o para la moto deportiva, o por qué los 4 cilindros mejor para la deportiva, por qué 2 cilindros mejor para trail. Es probable. Por eso, si ya viste un video que estemos hablando solo de los cilindros, para que no te vayas a mirar otro video y que te encuentres que es el mismo video, simplemente para eso. Bueno, para poder explicar cuáles son las virtudes en realidad del monocilíndrico y cuáles son las desventajas, cuáles son las virtudes y las desventajas de 4 cilindros, vamos a hacer 2 grandes polos totalmente opuestos. En este lado tenemos las motos de torque, en este lado las de velocidad. En este lado tenemos las motos enduro y cuatriciclo, en este lado tenemos motos de velocidad de pista de asfalto. En este lado tenemos un cilindro siempre, en este lado tenemos 4 cilindros siempre. Rarísimas excepciones no son así, pero el común indica eso. Lo mejor es un cilindro de este lado, lo mejor es 4 de este lado. Y en el medio encontramos las motos trail, que son casi todas de 2 cilindros. Como es algo más polivalente, hay algunas más aventureras, que se inclinan más al torque, tienen a veces raras excepciones un cilindro o 2 y no más que eso. Y como hay algunas que son muy asfálticas, que buscan un poco más de eficiencia en potencia, pero poder hacer un poquito de ripio sin demasiado off-road, puede que tengan 3 y hasta 4 cilindros, pero el promedio, el equilibrio de la moto trail son 2 cilindros. Por eso un GS1200, que es la reina de las trail, te guste más, te guste menos, te guste... si querés la otra reina, la Ducati Multistrada, son siempre de 2 cilindros, por más que sean de alta cilindrada, o un Darcy 300, por ejemplo, de 2 cilindros, sin ser el motor más ideal para este segmento, porque fue desarrollado para motos de más velocidad. Pero bueno, también en distintos videos tenemos explicado y hablamos mucho sobre el motor de la Darcy y de la Darcy en particular. Así que bueno, vamos a ir a los dos polos. Empecemos por este lado. Estamos en el mundo de los cuatriciclos de las motos enduro. Encontramos un solo cilindro. La más barata, la más cara es un solo cilindro. Bueno, ¿por qué pasa eso? Esto es así. Cuando tenemos un motor de 600 centímetros cúbicos, para hablar de la misma cilindrada en todos los segmentos, tenemos un cilindro de 600 centímetros cúbicos. No tenemos 2 de 300 como en 2 cilindros o 4 de 150. ¿Y cuál es la virtud de eso? Como la rueda gira gracias a los impulsos que le da cada vez que baja el pistón, hace girar la rueda, el motor de un solo cilindro, tenemos un pistón muy grande. Tenemos los 600 centímetros cúbicos todos concentrados en un solo cilindro. Entonces, cuando se genera la explosión, eso le va a dar un impulso a la rueda tan contundente que va a hacer que la rueda gire con mucha facilidad y a muy pocas vueltas. Entonces, en un cuatriciclo de 600 centímetros cúbicos, nosotros ponemos primera trepa, segunda trepa, tercera trepa, sin problemas. Si queremos salir en segunda, sin tener que jugar mucho con el embrague, va a empezar a la rueda a hacer un surco y va a empezar a trepar sin problema. Eso con un motor de 4 cilindros no se podría lograr. Por eso no existen cuatriciclos de 4 cilindros, excepto que sea un engendro supermutante fabricado en el garage de una casa, ¿no? No hay ninguna fábrica que busque eso, excepto que haga cuatriciclos que sean para correr carrera de velocidad, que sería también un engendro. Entonces es por eso que logran mucho torque, pero logran poca potencia. Bueno, para entender por qué logran poca potencia, vamos a explicarte el mundo de los 4 cilindros
Y ahí vas a empezar a entender un poco también de dónde viene la potencia. Perfecto. Nos vamos al otro mundo, que son los cuatro cilindros. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos cuatro cilindros, pero de 150 centímetros cúbicos. ¿Y cuál es el tema? Cada impulso que le dé a la rueda va a ser con mucha menos energía, va a tener menos torque. ¿Pero qué pasa? Para cuando el motor de un cilindro le da un impulso a la rueda, pongámosle que tiene una caja de cambios que hace que le da una explosión por cada giro de rueda, en el cuatro cilindros le va a dar cuatro. Eso va a hacer que conserve mucho mejor la velocidad, por lo tanto logre más velocidad. Y por otro lado, la razón fundamental por la que logran más potencia y más velocidad es la siguiente. Nosotros, si tenemos un solo cilindro, tenemos una carrera muy larga de pistón. Tenemos el cilindro que sube y baja. ¿Y cuál es el problema? Que si nosotros tenemos un limitante muy grande, que es a la velocidad que puede ir y volver el pistón, llega un momento que ya no puede ir más rápido. Entonces, ¿qué se hace para que pueda ir más rápido, revolucione más y por consiguiente tenga más potencia y más velocidad final? Se ponen más cilindros. Si nosotros tenemos un 600 centímetros cúbicos que tiene esta distancia de carrera, que por supuesto no es esta distancia, esto es a modo figurativo, ¿no? Un 4 cilindros de 600 va a tener un cuarto de carrera. Esto va a tener. Es mucha diferencia. Entonces el pistón por cada vuelta de cigüeñal va a tener que ir y volver o volver o ir, porque en el caso de los 4 cilindros son, excepto el crossplane, son dos que van, dos que vienen. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al ser tan chiquito el recorrido por una RPM, el pistón va a ir a mucha menos velocidad. Por consiguiente, si nosotros vamos a la misma velocidad de pistón en la que tiene que ir para ir y volver en un 600 centímetros cúbicos de un solo cilindro, a la misma velocidad en un 4 cilindros, el pistón va y viene 4 veces. Por consiguiente, logra que el motor revolucione 4 veces más. Eso, como la potencia sale de una cuenta que es el torque multiplicado por las revoluciones, básicamente es ese concepto, si bien tenemos menos torque, al multiplicarse por muchas más revoluciones se consigue más potencia. La potencia es el número que necesitamos para saber la velocidad final que va a tener la moto, simplemente mirando la ficha técnica, obviamente teniendo en cuenta el coeficiente aerodinámico de la moto, que no es lo mismo de un enduro que de una moto de carrera, por supuesto, ¿no? Pero vamos a poder saber entre dos motores cuál potencialmente más rápido que el otro. Bien, entonces, otra cosa fundamental que tiene, por lo que logra más velocidad final, es que al poder revolucionar mucho, un cambio liviano, o sea, el mismo cambio que en este caso, que el motor puede revolucionar hasta 6.000 revoluciones y este puede revolucionar hasta 14.000, hace que en este, si va a 1.000 revoluciones cada 10 km por hora, a 60 km por hora va a llegar al límite máximo y este va a llegar a 130, 140 en el mismo cambio. Por eso que nosotros, si vemos un top speed de una Yamaha R1 o una moto que logre, o un R6 que logra muchas revoluciones, probaban en segunda y la moto llegó a 200 km por hora. Y es un 600. Y en este caso, con el 600, en quinta o en sexta, el último cambio que tenga, va a estar rondando los 160 km por hora. Mucha diferencia. ¿Por qué? Porque este motor no puede revolucionar. Para lograr velocidad necesita cambios muy pesados que llega un momento que no lo puede hacer girar. Entonces, es por eso que los cuatro cilindros son ideales para lograr velocidad. Porque nosotros en una moto, en una carrera de asfalto, en un circuito, vamos a ir todo el tiempo al máximo de revoluciones. Todo el tiempo al máximo de revoluciones, que es donde rinde el motor. Y va a lograr mucha velocidad y va a andar muy bien. En este caso, vamos a ir a estar saliendo de puntos cero prácticamente todo el tiempo. Y cada vez que pasemos un cambio, la moto, al tener mucha retención por el terreno de barro o de arena, va a tener que empezar muy de abajo a empujar. Entonces vamos a usar el régimen de revoluciones constantemente. Por consiguiente, necesitamos un motor que tenga mucho torque, porque si no se va a morir y no va a poder revolucionar con un 4 cilindros. Bien, en el medio nos encontramos las motos trail. Están las motos trail, las naked deportivas, hay mucho. Pero están las motos trail, y justo el centro es la moto trail. ¿Qué es lo que pasa? ¿Necesitamos tener tanta potencia, tantas revoluciones? No, ¿y por qué no?
Por lo siguiente, el motor que revoluciona mucho, gasta mucho combustible y se desgasta mucho más rápido, necesita componentes mucho mejores para que tenga buena vida útil, se hace muy caro. Y nosotros en una moto trail vamos a estar viajando a 130, 140, 160, 180 como mucho. Ya más que eso, no es digamos, las motos no están desarrolladas para ir a esas velocidades por el tipo de ciclística que tienen. Y si bien hay motos que lo superan, y ya son muy asfálticas, porque para poder superar esa velocidad necesitamos suspensiones muy duras, cubiertas especiales y demás que no nos permiten hacer un off-road extremo, ¿no? Entonces en el equilibrio encontramos dos cilindros. Y por otro lado, como no necesitamos, pero sí necesitamos algo de velocidad final, porque vamos a viajar a 140, 160 y necesitamos que vaya relajado, tampoco podemos usar un solo cilindro. Entonces usamos dos cilindros que nos da más velocidad que un solo cilindro y dos cilindros que nos dan más torque que el cuatro cilindros, para que si nosotros hacemos un camino de montaña trepando con mayor o menor dificultad de camino, la moto se pueda desempeñar bien y sobre todo que se puedan hacer muchos kilómetros con el motor relajado, pocas revoluciones, que gaste poco, que tenga autonomía, que tenga una buena velocidad final y un buen torque para el uso tan diverso que tienen las motos trail. Así que bueno, de esta manera terminamos con el concepto de por qué se utiliza 1, 2, 3 o 4. Y en el caso del 3, para hacer una breve mención, porque son los motores más raros, se suelen utilizar cuando son motos de, cuando son circuitos de competición muy trabados, es donde encuentran la virtud. ¿Por qué? Porque tiene un poco más de torque que los de 4 cilindros y cuando salimos de una curva nos permite recuperar mejor a menos revoluciones. Entonces, saliendo de la curva podemos sacarle ventaja a un 4 cilindros. Ahora, ¿qué pasa? Si los circuitos tienen rectas muy largas, el de 4 cilindros después nos va a empezar a pasar. Para los circuitos que son muy, muy trabados, el 3 cilindros se desempeña mejor. Así que, bueno, justamente por eso, entendiendo que hay más torque en menos cilindros, entendemos que a veces ese escaloncito de menos potencia pero más torque nos mejora para ese punto en particular. Así que bueno, de esta manera concluimos con este informe. También vamos a hablar sobre por qué a mayor compresión hay más en otros videos, ¿no? Hay más potencia, más torque y más revoluciones. ¿Por qué es mejor 4 válvulas que 2? Y también tenemos videos de potenciación explicándote paso por paso qué es lo que se puede hacer desde lo más sencillo que uno lo pueda hacer en su casa, hasta obviamente lo más complejo, que no lo vamos a hacer en una casa, pero sí vamos a entender cuáles son las ventajas y las desventajas de hacer eso para potenciar la moto, para saber si conviene o no. Porque muchas veces nos pasa que hacemos algo y nos dicen, si esto te va a dar más potencia, terminamos rompiendo la moto y no entendemos qué es lo que pasa, o la moto empieza a consumir muchísimo combustible, o el desgaste se hace muy prematuro, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas desventajas en potenciar un motor y ninguno te las dice, porque realmente lo que le importa es cobrarte para potenciártela. Así que tenemos videos también explicando todo esto. Bueno, de esta manera concluimos con el informe. Agradecemos que nos hayas elegido y nos vemos en el próximo video.